Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Aquí es Milen y bienvenidos a un nuevo episodio de Dead Space 2. Bueno chicos, donde nos quedamos en el capítulo anterior. Que llegamos aquí a la iglesia de la Uniología. A ver, esto no me lo puedo llevar, esto tampoco, y esta munición. Uy, tampoco. A ver, tengo todo el inventario lleno. ¿Y la vida cómo va? Sí, mira, vamos a hacer lo siguiente. Nos aplicamos esta. Vamos a tope de vida. Abrimos un espacio, me llevo. Tarjeta de seguridad, obviamente me la tengo que llevar. Y esto, ok, vale. Supongo que tendrá que ser por aquí. Pues sí, tiene pinta de ser por aquí. Ok. Entonces, quitamos esto. Así. Y entramos por aquí. Ya les he dicho que estos ductos de verdad que no me gustan para nada. Yo creo que aquí cuando mucho lo que me puede pasar es echarme un buen susto. Porque de resto, o sea, no puedo atacar, no puedo hacer nada en los ductos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Nicole? ¿Qué le pasa a Nicole? Ah, soy yo. ¿Ven? Ahí es cuando yo digo que quizás no es que estamos invadidos por necromorfos, sino que simplemente estamos locos. Simplemente estamos loquitos. Me lo llevo, vale. Pero también les digo que Nicole es una pesada. Una pesada. Una pesadilla. Vale, esta es la puerta que abrí. Rompe fusiles para... Vale, sí, eso ya lo sé. Esta es la puerta que abrí. Ya va, ya va, ya va. Acabo de hacer todo eso solamente para salir. A ver. A ver, que estoy nerviosito porque esto no me gusta. Acabo de escuchar unos pasos bastante pesados. Vale, aquí tenemos munición. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos créditos, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Más créditos, perfecto. Y tenemos munición otra vez. Ok, aquí arriba tenemos munición. Inclusive allá en ese sitio. Del otro lado hay que averiguar qué tenemos. Bueno, vamos a bajar. Pero abajo se nos va a liar, estén claros de eso. Ok. Hola. ¿Qué es eso? Que suena así. Miren, miren, miren. ¿Qué es eso? Pero, ya, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Déjenme verlo desde... Ya, tengo que subir. Porque tengo ángulo desde arriba. Y si puedo atacarlo desde arriba, lo ataco desde arriba. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¿Qué es eso? No, ah. A ver, no me digan que no me lo cuentan porque necesita ver una cinemática o algo así antes de... Que no muero. Que le estoy dando y no. ¡Qué asco de ver! Esto sí no me gusta. Esto sí que no me gusta. Bueno, por lo menos tenemos munición aquí para reponer. ¡Qué asco de verdad! ¿Por qué hacen eso? O sea, si me están poniendo el muñeco, el monstruo ahí, el personaje, el coso este.
Pues déjenme matarlo. Si quieren hacer una presentación de un nuevo enemigo, lo que sea, pues entonces no me lo pongan ahí. Solamente pónganme los sonidos, no sé. Pero me parece estúpido que me pongan el enemigo ahí y no pueda atacarlo. Mira, mira. Míralo. Se mueve súper rápido el hijo de su madre. Mueve rapidísimo. Mira, toma por culo. ¡Uy! Dana, estoy encerrado. Hay algo en la iglesia. Ha roto la puerta. Espera, anularé los controles de las puertas del área. Y se lía. Aquí fuera también hay algo. En ese momento es cuando se lía. Cuando dice espera. Cuando dice espera, es que se lía. ¿Espera o manzana? ¿Espera? Vamos, Dana, que aproveche que no viene nadie. Apúrate, apúrate, apúrate. No, pero, a ver, ¿qué pasa? Lo escucho por la izquierda. ¿Qué pasa? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Toma, asqueroso! No, pero... A ver... Son imparables cuando me vienen así corriendo. Son imparables, vale. Lo tengo claro. O creo que lo tengo claro. En las piernas, ¡eso! Vale. ¡Que no muere! Dios mío, ¿cuántos tiros de esta cosa? A ver, creo que me queda uno. No. Vale. Isaac, no puedo desbloquear el ascensor. ¿Tú puedes hacer algo? A ver, ¿qué puedo hacer? Bien, cuando cruces, accederás al ala funeraria de la iglesia y luego a la cripta. Es muy importante que no... ¡No! ¡El gobierno de la Tierra no puede desbloquearnos así! ¡No! ¡Dana! ¡Dana! ¡Importante que no que...! Uy, ya estamos con el mando. Ya había tardado en joder. Vale, vengo aquí a recuperar mi munición. Y a curarme porque... A ver. Madre mía, estoy escoñetadísimo. Vale. ¿Qué puedo hacer yo? A ver, ¿qué puedo hacer yo? Ya sé que a estos bichos... Estos bichos asquerosos los venzo disparándole a las piernas primero. A ver. Joder con el mando. Se había tardado. Tenía tiempo sin fastidiar. Subamos entonces. Un nodo, vale. Hay varios nodos. Eso me gusta. No sé cuántos tenemos en total, pero ya tenemos varios.
basílica. Esta sala de evocadora belleza representa el punto de partida de muchas de nuestras ceremonias formales. Su arquitectura es rica en simbolismo y las vidrieras del techo han sido fraguadas con las mismísimas arenas de la última luna perdida de Júpiter, lo que las convierte en un material de incalculable valor. Disfrute de la luz y el amor que ofrece esta sala, como muchos han hecho antes que usted. Vale, seguro es un sitio horrible. Seguro es un sitio asqueroso. Bloquea. Mira. Ya va. Aquí voy a comenzar yo a soltar cosas porque vida sí que no pienso pasar de largo. La vida sí que no pienso pasarla de largo. Voy a soltar esta verga. Me importa una mierda. Todas estas puertas están cerradas. Esto está abierto. Atención. Guarde silencio mientras observa los rituales funerarios de la iglesia. Las fotografías con flash y las imágenes holográficas no están permitidas dentro de la iglesia. Gracias por su cooperación. A ver, ¿y esto no es un cartel holográfico? Vale, el camino es aquel. Creo que aquí ya yo había entrado. Sí. Vale, estoy desbloqueando. Vale. Ok. ¿Qué pasa si yo agarro y... El vidrio está mamadísimo también. Todo está mamadísimo en este juego. Excepto yo, vale. Toma por culo el cartel. Entremos entonces. Sí. A la sala esta. Nos hemos reunido. Se estaba moviendo, ¿no? Rendir homenaje a los cadáveres de los muertos, de aquellos que han tenido la fortuna de ser vencidos. ¿Pero qué leches? Pero. ¿Por qué Isaac no corre? Nada, pero... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? A ver. Vale, calma, no pasa nada. Volvamos a hacer. Nos hemos reunido para... Voy a atacar primero al que corre. Me parece por aquí. ¡Ah, los dos corren! ¡Pero! ¡No muere! ¡Yo sabía! ¡Qué asco! Me matan estas cositas. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en serio? A ver. Calma. No me voy a molestar. ¡Qué asco, verdad! ¡Nada! ¡Pero qué pasó! ¡Me matan! ¡Pero! Uy. No puede ser que no hayan mejorado nada contra esas cosas, porque es imposible. Y ya me estoy cabreando, en serio. ¿Saben qué?
Se toma por culo, ¿no? Se toma por culo. Tienen que gastar munición en estas cosas. Tienen que gastar munición en estas cosas. Pues gasto munición en estas cosas. Ah, bueno, excelente. Tú sabes que seguías vivo, asqueroso. Y mira, pero es que... Dios mío, son insoportables. O sea, tres veces me acaban de matar estas porquerías. ¡Tres veces! ¡Dios mío! ¡Váyanse! Me parece inconcebible. Tú también, tú también. Del mismo modo en que la vida surge de la efigie, la vida volverá a ella. El cuerpo y el alma seguirán con vida, con sus hermanos y hermanas. Vale, no pasa nada. Te cabaré, te cabaré. Me cabrea un montón, me cabrea un montón. Y me maten de esa forma tan estúpida y te paso tres veces. Munición, ¿cómo vamos con esto? Ya me mamé un montón de cartuchos, no me importa. Si quieren que gaste munición en esas cositas que no tienen que no tiene sentido gastar munición en esas cositas, pero es que no hay otra forma. Porque pisotearlas no ayuda en nada. Por lo menos esas cosas. Vale. Uy, 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 uy. Uy, qué cabreado estoy. Ya yo voy a comenzar a jugar, pero peor. Pero peor, porque cuando me cabreo... No se puede abrir. Nada de nada. Punto de guardado, no voy a guardar. Esto no me gusta. No me gusta. Esto no me gusta. Lo vino por ahí, vale. Entonces me voy por el otro lado. Ah, porque también. Lo mismo. Vale, ok. Vale, botiquín. Me lo aplico, pero de una vez. Y por este lado no hay nada, vale. Ajá, ya tenemos una cápsula rota. Excelente, me encanta. Camino. ¡Qué vergas! ¡Susto! Vale, es lo mismo por ambos lados, vale. Disculpen chicos, si estoy un poco más serio, es que me cabreó mucho esa parte. Me cabreó muchísimo. Mira, por allá tenemos algo. Ok. No me gusta, no me gusta.
Uy, mira por aquí algo. Vale, aquí tienen para leer, chicos. Aquí, y vale, ok. Pero todas las habitaciones son iguales. Ya no tengo espacio, ok. Ok, aquí se escucha algo. ¿Qué lleva qué? A ver, está rota la misma cápsula. ¿Qué? Ok, la cosa comienza a variar, por lo menos. De hecho, si no estuviese rompiendo esto, pensaría que estoy apareciendo en la misma habitación. ¿Dale? ¿Por qué no abre? ¿Por qué no abre? ¿Por qué no abre? No me digas que se quedó bugueado. No me jodas que se quedó bugueado. Sí, se había bugueado. Me cago en todo. Vale, esto ya comienza a ser diferente. Por la derecha, vámonos por la izquierda. Pendiente de que puede salir otro. Pero... Me cago en la madre que lo parió. Nada, me matan otra vez. Me van a matar otra vez. En serio, creo que hoy no es un buen día para grabar. A ver, mira, voy a sacar. Mira, está, verga. Yo lo voy a soltar. Lo puedo guardar, lo guardaría en un almacén para luego, pero no, lo voy a soltar. Usar. Bueno, lo voy a coger, bueno, cojo. Por si acaso. Cargamos. No. Hoy de verdad que no es un día para grabar. Paciencia, calma. No pasa nada, no pasa nada. Todo está bajo control. ¿Qué verga es esta? ¿Qué peces diablos está pasando aquí? Ah, la tarjeta. ¿Cómo? ¿Texto? ¿Qué? A ver. Orden de trabajo de las instalaciones. Vale, aquí tienen para leer.
Y listo. Ok. Dana, creo que he encontrado la salida, pero está fuera de mi alcance. Los controles de gravedad están bloqueados. ¡Dana! ¡Maldita sea! Ya va, ahí. Ahí había algo. Yo voy a subir un momento. Ahí había visto algo. Ahí está, mira. Un circuito de estos. Vale. Se lo vendo y tengo dinerito. Ahora sí. A ver, que seguro que se pone la cosa fea. No sé si puedes oírme. Tienes que subir. ¿Me oyes? Tienes que subir. Cierra trituradora. Diagrama. Mira, a ver, ¿cómo te lo explico? Voy a sacar... Esta verga. Es definitivamente, sí, la saco. Ah, pero esa se cierra así, la del primer título. No me gusta mucho. Ya, el nodo. Primero el nodo. Porque yo no sé qué pase después de que yo piratee esto. Uy. Joder. Me cago en la madre, quiero parir. Vale, al parecer cada vez es más difícil. O menos tiempo, mejor dicho. A ver, déjame ver si lo puedo hacer desde aquí. Joder. Pero qué pesado. Nada. ¡Bulo! Madre mía, pero ¿por qué hacen esta cosa si es muy pesada? Esto en vez de ser... Esto es cansino. Hacer esto es cansino. Pues nada. Hacer esto es cansino. Esto no... Forma de tocarle las pelotas a la gente. Listo, me cago en todo. ¿Y ahora? La gravedad de la derivación está desconectada. A ver. Pero... Peligro.
Mantengan los objetos y el personal alejados de las aspas del ventilador. Ok, ahora para allá. Ah, no tengo. Me cago en la madre que me parió. No. No tengo. Ah, mira. Vale. Apuntarle la puerta. Eso es. Ok. Listo. Ok. ¿Cómo lo llevo? Diagrama. Botín mediano. Uy, vale. A ver. ¿Qué cambio aparte? Tengo muchas cosas que no sé. A ver, lo de la tarjeta esta. ¿No puedes? Ah, el traje de seguridad, no tarjeta. Porque yo leí tarjeta, ¿qué me pasa? Esto me gustaría venderlo. Mira, voy a sacar. Voy a sacar esto. Isaac, maldita sea. Creo que están interfiriendo nuestra señal con un dispositivo móvil. ¡Que alguien me busque la frecuencia! Deben de tener una nave situada cerca del recinto. ¿Y ahora qué? ¿Cambio de planes? No. Si supieran dónde estamos, ya nos habrían matado. ¡Mierda! La señal se debilita. Sí, no caigo rápido. Ok, entramos aquí al almacén un momento. Para dejar cosas, porque de verdad que... Ajá, vale. Vamos a dejar... Esto lo vendemos. Esto lo muevo. Esto también lo muevo. Y ahorita vamos a recuperar el que solté por allá. ¡Uy! ¡Mira este traje! ¿Cuánto cuesta? ¿20.000? ¿Será que lo compro? A ver, me voy a comprar un botiquín de estos. Me voy a comprar un botiquín de estos. Y me compro el traje. Sí. Ya daré el lujo de comprarme el traje. Madre mía, pero qué guapo está este traje. Ok, me quedan 4.000 créditos. A ver. Inventario. Voy a mover este mediano al inventario. Y también... Voy a comprar uno pequeño. Ya, listo. Vamos a volver por el que dejé aquí atrás. Está muy guapo este traje. Y como vamos, ¿cuántos tenemos? Tenemos varios slots abiertos. Ok, perfecto. Salimos otra vez por aquí. No dejo nada, vale. Estamos. A ver.
No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó aquí? Ya va, ya va. Ya va, ya va, que tengo miedo. Tenemos 6, vale, vale, vale. Entonces vamos a mejorar. Uno aquí. Vamos a mejorar uno aquí. O mejor dicho, 2 para mejorar el daño. Módulo de estabilización, duración. Vamos a mejorar uno aquí también. Y vamos a mejorar uno de la cortadora. Sí. Vale. Y ya. Ok, ahora. Ah, ya volvió la luz. Vale. Ya va, ¿eso estaba abierto? ¿Eso estaba abierto? Mira, yo agarro. Vamos para allá. Muevo para allá. Muevo esto para allá. Y guardamos. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Yo creo que está bien por hoy. De verdad que hoy creo que no ha sido un buen día para grabar. Porque me terminé cabreado. Terminé cabreado y saben a qué desemboca eso, que yo esté cabreado, pero bueno. Nada, chicos, ya saben, pásense por la descripción, están mis redes sociales, está mi música, denles amor, y si les gusta, compártanme likes, y nos vemos en el próximo episodio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Miren así el trajecito. Qué guapo, de verdad. Está guapísimo. Chaito.